Otra transmisión más para todos ustedes, nuestros seguidores de Veracruz en Alerta. Nos encontramos justamente en la Boulevard Manuel Ávila Camacho, esquina o frente a la calle 12, aquí en el fraccionamiento Costa Verde, en donde ahorita personal de servicios periciales y policía ministerial realizaron las diligencias aquí a la orilla de playa. Esto luego del hallazgo de un ataúd, al parecer dentro habían restos de un bebé, de lo que podría ser un bebé. Ya están haciendo aquí las diligencias las autoridades. Esto se derivó tras el reporte de personas que estaban haciendo deporte aquí sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, aquí en el municipio de Boca del Río. Ellos son los que a través del 911 reportaron la presencia de un ataúd aquí sobre las escolleras. Al principio de esta transmisión pudieron ver ahí el ataúd estaba siendo trasladado por el personal de servicios periciales. Repetimos, nos encontramos sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, esquina con la calle 12, aquí en el fraccionamiento Costa Verde del municipio de Boca del Río. Aquí es donde están haciendo las diligencias el personal de servicios periciales y policía ministerial, asimismo elementos de la policía estatal y municipal, así como naval, también se encuentran en el lugar tomando conocimiento. Estamos un segundito, estamos haciendo la última. Okay. Una disculpa, recibimos una llamada. Estamos transmitiendo aquí desde el bulevar Manuel Ávila Camacho. Son casi las 6 de la tarde de este sábado 13 de noviembre. Gracias a todos nuestros seguidores. Compartan, apóyanos con un like en esta transmisión. Repetimos, nos encontramos sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, esquina con la calle 12, aquí en el municipio de Boca del Río. Ahí para los automovilistas, tomen precauciones. El cierre de este bulevar está haciendo por personal de tránsito municipal. Esto con va a haber una carrera, nos comentan, una carrera alrededor de las 7 de la noche va a comenzar, así que varios puntos de acceso, varias calles que llegan hacia el bulevar están cerradas. Nosotros les estamos llevando ahorita el hallazgo de lo que extraoficialmente, casi seguros, pero extraoficialmente son los restos de un bebé en un ataúd ahí de color blanco. El hallazgo lo hicieron personas que estaban haciendo deporte aquí sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, aquí personas que caminaban, lo hicieron a través del 911. Aquí estamos viendo la movilización policiaca que se tiene en esta zona. Es justamente frente a la Torre Platino, así se conoce esta torre, ubicada aquí en la calle 16 y 12 y el bulevar Manuel Ávila Camacho. Ahí para los que están ingresando apenas a esta transmisión, ahorita se está llevando a cabo las diligencias luego de que fue hallado un ataúd con lo que se presume son restos de un bebé ya en estado de descomposición. Eso es de manera extraoficial y es casi estamos confirmado. Y el equipo de Veracruz en Alerta se está dando la tarea de investigar a fondo, y recuerden que nosotros les llevaremos a todo detalle a través de una nota en los próximos minutos que será subida a nuestro portal. Gracias a todos ustedes, favor de compartir, compartan, apóyenos con un like. El ataúd fue encontrado más o menos a esta altura. Al principio de esta transmisión ahí vimos el traslado del féretro por un elemento de servicios periciales hacia una carroza para ser trasladado al CEMEFO y ahí se le practique la necrocirugía. Se desconozca bien de qué se trata. Aquí estamos viendo la movilización. Gracias a todos ustedes por conectarse, por sus comentarios. Continuamos al pendiente, llevándole la información más destacada que acontece aquí en el puerto de Veracruz. Aquí estamos justamente en la ciudad de Boca del Río. Gracias a todos. Más tarde les llevaremos la información completa. Ahí recuerden,
casi al filo de las 7 de la noche se va a registrar una carrera, un maratón en esta zona, así que todos los accesos que den al bulevar Manuel Ávila Camacho están cerrados, están abanderados por personal de tránsito. Ahí tome sus precauciones, tome vías alternas para evitar se atore en el tráfico. Pues muchas gracias a todos, estamos al pendiente, que tengan excelente noche. Hasta luego.